Lehendakari jauna, sailburuak, gerturatu zareten guztiak, eguerdion. Eskerrik asko, benetan, hemen egoteagatik, eskerrik asko, UNFPA eta ONU emakumeak nazioarteko erakundetako ordezkariei, eta bereziki, Mariak esan dauen bezala, prozesu honetan parte hartu duzuen arlo desberdinetako eta administrazio desberdinetako profesionalei. Dakizuenez, emakunderen sorreratik, erakundea berdintasun politika publikoak diseinatzerakoan beti egonda nazioartera begira. Gure politika publikoen ardatzak alor honetan beti egon dira lerrokatuta, Begineko deklaraziotik hasita. Eta honen arrazoia da jakin badakigula berdintasun eza eta honen ondorioz ematen den emakumeen kontrako indarkeria arazo globala dela, unibertsala, mundu guztian ematen dena. Beraz, erantzunak ere, globalak izan behar dira, unibertsalak eta koordinatuak. Arrazoi horrengatik hartzen du zentzu azken urteetan Nazio Batuetako zenbait erakundeekin batera egin dugun lana emakumeak hartatzean kalitate estandar batzuk ezartzeko. Dakizuenez, berdintasun politiketan bi ardatz nagusi bereizten ditugu indarkeriaren arloan lan egiteko. Bata, indarkeriaren prebentzioa da, ezinbestekoa da, indarkeriarik gertatu ez dadin, indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko, eta bestea, indarkeriaren biktima diren emakumen segurtasuna eta arreta hoberena bermatzeko egiten den lana da. Arreta horren testu inguruan, kokatzen da azken urteetan nazioarteko programa honi gure erkidegoan garatzeko egin dugun lana. Eta gaurko ekitaldiarekin, itzi nahi duguna beste fase batera pasatzeko. Ziklo hau izteak, ez du esan nahi, inolaz ere, egindako lanaren bukaerara heldugarenik, baizik eta inflexio puntu batera heldugarela lanean jarraitzeko, indarkeria jasan duten emakumeen arreta hobetzeko gure konpromisoa berretziz. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiet nazioarteko programa honen aitzakian gure herrian sortu diren osasun, justizia, segurtasuna, gizarte zerbitzu eta koordinaziorako lan taldeetan parte hartu duzuen profesional eta erakunde guztiei. Zuen lana ez da alferrikakoa izan. Zuen lanari esker, nazioarteko programa honi ekarpena egiteaz gain, aurrera pausuak eman ahal izan ditugu. Garrantzitsua da gure zerbitzuak hobetzeko, berdintasunaren inguruan nazioartean hartzen diren erabakiekin lerrokatuta egotea. Eta lan honen bitartez, horretan pauso garrantzitsu bat ematen dugu. Identifikatu egin ditugu erronka nagusiak eta horrez gain, arlo ezberdinen arteko zubiak indartu ditugu. Beharrezkoa den koordinazioan beste aurrera pauso bat emanez. Somos conscientes de que la violencia contra las mujeres es un problema global, universal. Es un problema que afecta a todos los países del mundo y a pesar de que en cada país, en cada cultura, se puede manifestar con diferentes matices, sabemos que estamos ante el mismo fenómeno, que la raíz de la violencia contra las mujeres es la misma, la desigualdad de mujeres y hombres, y que no hay que perder de vista nunca esa raíz tampoco a la hora de detectar, prevenir y atender a las mujeres que son víctimas de violencia. En este contexto cobra sentido el trabajo que hemos desarrollado durante los últimos años dentro del programa de las Naciones Unidas sobre estándares de calidad en los servicios esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia. Este programa nos ha permitido señalar los principales desafíos en los diferentes ámbitos, el judicial, el de la salud, en el ámbito de la seguridad, de los servicios sociales, así como de los sistemas y mecanismos de coordinación que están identificados en el programa y ha servido además de punto de encuentro entre los diferentes sistemas de atención. Hoy me gustaría agradecer a todas las personas que desde diferentes ámbitos e instituciones habéis trabajado activamente en los grupos de trabajo. Un proceso que nos está permitiendo reflexionar sobre la respuesta que se está dando a las víctimas de la violencia contra las mujeres desde el sistema de atención del País Vasco
y nos va a ayudar, nos está ayudando sin duda alguna, a mejorar la atención a las mujeres e hijas e hijos víctimas de la violencia en nuestra comunidad. Porque el programa tiene dos grandes finalidades. Por un lado, generar conocimiento y aprendizajes que sean transferibles a otros contextos geográficos. En este sentido, desde Euskadi ya hemos realizado, como se nos solicitó, nuestra valoración y aportación a dichos estándares de calidad de la ONU. Y otro de los objetivos que nos marcamos era aprovechar este trabajo para tratar precisamente de reforzar el sistema de atención a víctimas sobrevivientes de violencia contra las mujeres en Euskadi. En las sesiones previas que hemos realizado hasta ahora, hemos identificado los desafíos más importantes en los ámbitos de justicia, seguridad, servicios sociales y sanidad. Hoy nos centramos en el último, en el de la coordinación entre los diferentes sistemas, un ámbito que queremos fortalecer porque, bueno, se ha identificado como una cuestión clave. Las administraciones de nuestro país hemos optado voluntariamente por autoevaluarnos a través de este programa porque somos conscientes de que solo a través de la evaluación constante de lo que hacemos es posible la mejora continua. Una mejora continua en la coordinación, un ámbito, como decía, de trabajo clave que en nuestro país le corresponde liderar a Emakunde a través de un área específica en su seno y tal y como queda reflejado en el séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres y, en concreto, en su eje Vidas libres de violencia contra las mujeres. Un ámbito de trabajo que requiere la aportación activa de todas las instituciones. Por ello, agradezco enormemente a los diferentes ámbitos institucionales, municipal, foral y gubernamental, y a todas las entidades integrantes del acuerdo interinstitucional, su aportación totalmente necesaria en este camino que nos coloca remando en la misma dirección. Creo, sinceramente, que una de nuestras señas de identidad es precisamente este trabajo colaborativo y coordinado de las instituciones con un objetivo común. Hay hábito de trabajo consolidado en este sentido, pero por nuestra parte vamos a tratar de seguir impulsando una coordinación aún más fluida entre los diferentes sistemas. Estamos trabajando, asimismo, en la nueva propuesta normativa para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en la que queremos integrar, entre otras, cuestiones que han aflorado en este proceso. Asimismo, avanzamos en una nueva propuesta del Acuerdo Interinstitucional para la Mejora de la Atención a las Mujeres Víctimas, que tiene por objeto profundizar en el anterior acuerdo para así poder dar respuesta a los nuevos desafíos que se van planteando ante esta realidad emergente y diversa. Además, seguiremos dinamizando los grupos de trabajo que cuelgan del Acuerdo Interinstitucional, como el Grupo Técnico Interinstitucional, el grupo sobre sistemas de información o el grupo de recursos de acogida. Por ello, agradezco a todas las entidades integrantes de dichos grupos su disposición, tanto política como técnica. De igual modo, desde el Gobierno y dentro de la Comisión Interdepartamental, que engloba a todos los departamentos del Gobierno vasco y cuyo objetivo es favorecer la acción coordinada entre los mismos, nos comprometemos a dar un nuevo impulso a dicha comisión entre todos los departamentos implicados. Y dada la riqueza de este proceso, nos hemos propuesto seguir contando con los diferentes grupos de trabajo creados en torno a este proyecto internacional que hoy nos ha vuelto a reunir. Unos grupos de trabajo que posibilitan fundamentalmente reforzar los canales de comunicación y coordinación directos entre los diferentes sistemas implicados. Una mejora continua, por tanto, en coordinación. Y también en otro aspecto clave, que es el de la formación. La formación de las y los profesionales que atienden a las mujeres víctimas es fundamental. Formación que, desde una perspectiva feminista, tiene que sentar las bases para que esa atención contribuya a apoyar a las mujeres en su camino de reparación y empoderamiento. Una formación que, por lo que respecta a Emakunde, en los últimos años la estamos canalizando a través del programa formativo Jabetus, que ha tenido una gran aceptación entre las y los profesionales. En adelante, además de la formación habitual y de los cursos básicos y el avanzado que se imparten habitualmente
estamos avanzando en el diseño de una nueva formación específica para las y los trabajadores sociales que sea un instrumento que permita acompañarles en sus intervenciones no exentas de dificultad ante la complejidad de las situaciones y casuísticas propuestas. Esta formación queremos que esté apoyada por encuentros, por territorios que posibiliten, además, de un espacio de análisis de casos y consensos de itinerarios de actuación, como digo, que posibilite crear sinergias entre las personas profesionales. Además, estamos trabajando para que, en colaboración con las instituciones competentes, podamos realizar cursos específicos de Javetus en otros sectores, como el de seguridad y el sanitario, que complementen la formación que se viene ofreciendo desde dichos sistemas. Erronka handi baten aurrean gaude, gizarte honen erronketako bat da babes handiagoa eskaintzea indarkeriaren biktima diren emakumei, indarkeriaren aurka borrokatzen ari diren emakumei eta haien seme-alabei. Ez da lan erraza, arazoa egiturazkoa izateaz gain, kasu bakoitzak bere berezitasunak dituelako, eta oraindik ere, gizarte honek hein handi batean emakumeen kontrako indarkeriaren izeberraren punta besterik ezagutzen ez duelako. Arazo konplexua da, denon ekarpena exigitzen dauena, denon arteko elkarlana, eta horretan ari gara lanean egunero. Eskerrik asko, benetan, prozesuan parte hartu duzuen hoi, egunero indarkeria jasan duten emakumeen arretan lan egiten duzuen profesional guztiei. Eskerrik asko, berdintasunaren alde, egunero lan egiten duzuen guztioi. Mila esker. Eskerrik asko, Izaskun, orain UNFPako Maria Teresa Bejaranok hartuko du hitza. María Teresa Bejarano es asesora de Género, Derechos Reproductivos y Desarrollo Sostenible del Fondo de Población de las Naciones Unidas desde agosto de 2018. Previamente, ha trabajado para la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo, SIDA, como asesora senior en investigación. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito internacional en gestión de proyectos y en desarrollo de políticas sobre salud global, investigación en materia de salud y en educación superior. María Teresa, en su presentación, contextualizará el trabajo realizado a nivel mundial dentro del programa sobre servicios esenciales. Muchas gracias. Su Excelencia, Presidente Urkullu, señora Landaida, directora de Macunde, señores y señoras consejeros, miembros de las instituciones públicas, sociedad civil y público en general. Ante todo, en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas y en el mío propio, quiero agradecer la invitación a participar en este importante evento. Es un honor y un placer representar a mi agencia y poder agradecer de manera personal el apoyo que el Gobierno Vasco ha proporcionado para el desarrollo del Programa Conjunto sobre Estándares Internacionales de Calidad en la Atención a Víctimas de Violencia contra Mujeres. El último año ha sido extraordinario en términos de la conciencia generada sobre el alcance y la magnitud de las diferentes formas de violencia infligidas a mujeres y niñas. La campaña Me Too, uno de los movimientos sociales más poderosos de los últimos tiempos, ha resaltado el tema, como también lo ha hecho la concesión del Premio Nobel de la Paz en el 2018 a los activistas Nadia Murad y Denise Mukwege, quienes trabajan para poner fin a la violencia contra mujeres en situaciones de conflicto. La violencia contra mujeres y las niñas es la forma más deshumanizadora de la opresión de género y una de las violaciones de derechos humanos más prevalentes en el mundo. Existe en todas las sociedades, en todos los países, países ricos y pobres, del norte y del sur, y en todas las culturas. En Bilbao, hace 4 meses, una mujer de 25 años, Maguette Mbigu, fue asesinada por su esposo a pesar de una orden de restricción. A
Ayer mirando las noticias pude contar cuatro noticias que se relacionaban aquí en España sobre violencia contra mujeres. Se calcula que cada una de tres mujeres sufrirá durante su vida y ha sufrido durante su vida abusos físicos o sexuales, lo que socava nuestra dignidad, nuestra salud y nuestra seguridad. Reducir y prevenir la violencia contra mujeres es transformador. La violencia de género restringe la participación económica y política de las mujeres, interrumpe el bienestar y desarrollo de las comunidades. El costo de violencia contra mujeres puede ascender anualmente hacia alrededor del 2% del Producto Interno Bruto Mundial, esto es 1.5 billones de dólares. Finalizar la violencia contra mujeres y niñas no es un esfuerzo a corto plazo. Requiere esfuerzos coordinados y sostenidos de todos nosotros. En el 2015, el Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sometidas a Violencia, lo cual llamaré el Programa Mundial, presentó el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia, el paquete de servicios esenciales. Esta es una iniciativa de colaboración entre ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de Naciones Unidas en Drogas y el Crimen y el Programa Nacional y el PNU, Programa de Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia fortalece los marcos legales e instituciones, mejora los servicios para las sobrevivientes y aborda las causas fundamentales de la violencia al desafiar las normas y las conductas sociales y al abordar las desigualdades de género más amplias. Asegura que una sobreviviente de violación tenga acceso rápido a una clínica de salud que pueda administrar atención médica de emergencia y asesoramiento. Asegura también que una mujer que es golpeada por su esposo tenga un lugar a donde ir con sus hijos para disfrutar de seguridad, cordura y refugio. Asegura también que una víctima de violencia tenga confianza de que su informe policial resulte en un castigo y justicia contra el perpetrador. Se me ha pedido que hable sobre el programa y voy a describirlo. El programa es un programa multianual que se inició en el 2013 y finaliza este año. El programa garantiza la respuesta internacional a violencia contra mujeres, que la respuesta internacional a violencia contra mujeres y niñas sea integral, multidisciplinaria, coordinada, sistemática y sostenida. Recalca la necesidad de acceso a servicios de calidad a nivel de país, da ayuda técnica basada en evidencia, metodología, asistencia para aplicar las leyes, políticas, protocolos y acuerdos, tiene un enfoque en países de bajos y medios ingresos, pero tiene aplicabilidad universal. La primera fase del programa fue de los años 2013 al 2017 y se basó en la identificación y conseguir consenso del paquete de servicios esenciales, de sus elementos y sus guías. Se desarrollaron cinco módulos: la descripción, la introducción en el módulo 1, el segundo sobre servicios de salud, el tercero sobre servicios judiciales y policiales, el cuarto sobre servicios sociales y el quinto sobre coordinación y gobernanza. Como aspecto central del programa, el programa de servicios esenciales identifica los servicios más críticos que se deben prestar en los derechos en los sectores de salud, servicios sociales y en el ámbito judicial y policial, junto con las directrices sobre la calidad de los elementos clave que cada uno de los servicios debe tener. Asimismo, el paquete incluye directrices para la coordinación de servicios y la gobernanza y sus mecanismos de coordinación. Es una herramienta práctica, brinda a países una hoja de ruta clara de cómo garantizar la prestación y coordinación de servicios de calidad. La segunda fase del medio del 2017 al medio del 2019 estaba enfocada o fue enfocada en 10 países piloto, para poder diseñar, instrumentar, adaptar y probar guías y herramientas de servicios esenciales.
Cinco países piloto están coordinados por ONU Mujeres y son Vietnam, Camboya, Islas Salomón, Kiribati y Pakistán. Los cinco países que son coordinados por el Fondo de Poblaciones son Tunisia, Mozambique, Perú, Guatemala y Egipto. Hay también 33 países que nosotros llamamos autoiniciados. No sé realmente cuál es la mejor palabra para poner acá, pero son países que pueden implementar el programa esencial con cierta guía y apoyo. Son 33 países que han expresado su interés en participar en el programa. Tiene servicios de salud, servicios sociales de política y justicia para responder a víctimas de violencia que son más adecuados que los países piloto y algunos tienen fondos disponibles. Ahí también se han desarrollado otras herramientas adicionales como la guía número 6, que es el módulo de implementación que nos cuenta qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y es el objetivo de esta guía es asistir en la implementación general de estos servicios generales. Otras herramientas que han sido desarrolladas es el curso por el internet de guía en módulos de servicios esenciales de una hora sobre cada módulo. Los invito a que visiten el site del programa para mirar estas guías. Es muy interesante verlas y leerlas y escuchar. Es un curso de autoaprendizaje diseñado como 5 capítulos de videos consecutivos. Fue concebido para apoyar países y organizaciones en la implementación del paquete de servicios. La capacitación en línea también busca apoyar al personal de desarrollo que trabaja en violencia contra mujeres y niñas. Hay ciertas actividades en curso que son continuar la asistencia técnica y orientación sobre políticas para implementación en países piloto y autoiniciados y actualizar los diferentes módulos. Los módulos que han sido más actualizados generalmente son los de salud. También ha habido una reunión de grupos de expertos de punto para asesorar la tecnología, que la tecnología sea segura para la provisión de servicios esenciales. Esto fue una reunión que tuvo lugar en Viena en el 2018. También se están desarrollando herramientas globales de costos. Es necesario saber cuánto cuesta el paquete mínimo de servicios esenciales, que fue una recomendación de la reunión que hubo en Estambul en el 2018. Esto de tener el servicio esencial y saber cuánto cuesta es muy importante en vista a que la Organización Mundial de la Salud está desarrollando el programa global de primario, que son las cosas que deben estar incluidas en los programas primarios de salud y en los programas de universales de salud. También se continúa con el intercambio de conocimiento y el aprendizaje de igual a igual. Se va a iniciar una evaluación de las fases primera y segunda y se están apoyando los procesos intergubernamentales para la aceptación de los servicios esenciales como un estándar internacional. Ya habló de esto la directora de Macondo. ¿Qué se ha logrado en los países pilotos? En Tunisia, las agencias de Naciones Unidas involucradas y las contrapartes gubernamentales desarrollaron manuales de capacitación que cumplen con los estándares internacionales, así como las disposiciones de la nueva ley sobre violencia contra mujeres adoptada en el 2017. Actualmente, 3 manuales de capacitación han sido desarrollados: el proceso de desarrollo para la justicia, para las fuerzas de seguridad y para los trabajadores sociales. A lo largo del año se realizó una variedad de capacitaciones para jueces, fiscales, trabajadores sociales y profesionales de salud, con énfasis en el apoyo a mujeres y niñas víctimas de la violencia. En Guatemala, se ha hecho un análisis de los desafíos de la implementación para poder modificar el programa. Se ha generado capacidad. Después de implementar las pautas en su sistema legal, este análisis miró la inconstitucionalidad, las contradicciones, las lagunas en la ley para poder
mejorar el programa y se está haciendo una transformación del sistema de salud de Guatemala para la consideración de servicios esenciales para las víctimas y para atención médica a los sobrevivientes. Se ha hecho un programa específico para víctimas, niños víctimas de violencia en Guatemala, y también se ha creado una interfaz de colaboración para monitorear e implementar medidas de seguridad relacionadas con violencias contra mujeres. En Egipto se ha hecho una revisión y publicación de herramientas y procedimientos de salud en el sistema social, los forenses, las políticas policiales y de justicia. Se ha hecho un fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de servicios y se ha fortalecido y ampliado la gestión de los sistemas de salud de violencia de género. En Mozambique se han desarrollado capacidades del personal de servicio en salud, justicia y policía en 17 distritos y se empezó con la provincia de Tete con la prevalencia más elevada de violencia contra mujeres y niñas. Se está generando evidencia, la línea base, para poder medir los resultados de la implementación de los programas y se está desarrollando y difundiendo en los paquetes de comunicación para crear conciencia sobre violencia contra mujeres y niñas. En esto han colaborado los líderes religiosos, las comunidades y obviamente el gobierno. En Perú se han desarrollado lineamientos nacionales, se creó el Centro de Emergencia para la Mujer, se han desarrollado protocolos para la implementación de leyes sobre violencia contra las mujeres, particularmente contra mujeres indígenas en la región de Amazonía, y cómo poder abordar esta violencia que ha sido hasta el momento no muy dirigida. En Perú, el Ministerio de Educación no había sido partícipe de los programas de violencia contra mujeres y hoy en día es partícipe de la violencia de los programas de violencia contra mujeres. Hay actividades futuras, obviamente los programas no terminan, hay mucho por hacer, necesitamos desarrollar un repositorio, hay que desarrollar un grupo, obviamente son 33 países 33 países que quieren participar y 10 países que son piloto y no tenemos capacidad humana para poder proveer la capacidad. Entonces queremos desarrollar un grupo de capacitadores que puedan asistir en estos 33 países y queremos también establecer una plataforma en línea para la gestión del conocimiento como un servicio de asistencia y poder desarrollar mejores cursos de capacitación en línea para cada sector. Es decir, hay mucho todavía por hacer. Es que Rick Asco. Es que Rick Asco, María Teresa. Es el turno ahora de Caroline Menag. Caroline Menag es especialista en políticas públicas en el área que trabaja para poner fin a la violencia contra las mujeres en ONU Mujeres. Ha trabajado durante más de 10 años en Naciones Unidas, en las áreas de justicia de género y derechos humanos, en las regiones Asia-Pacífico y América Latina y Caribe. Antes de incorporarse a ONU Mujeres, trabajó como oficial de derechos humanos en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. Caroline nos hablará de las aportaciones desde ONU Mujeres para la consecución de la meta del ODS-5, dirigida a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Y voy a decir un comentario pequeñito que me ha pedido ella. Lo va a hacer en inglés, aunque ella sí controla castellano, pero no se sentía segura como para hacerlo, así que luego en el intercambio podemos hablar con ella en castellano. Caroline, whenever you want. Señor Presidente Okuyo, Señora Landaida, Director of Emakunde, esteemed ministers, members of local government, civil society, and colleagues from the Naciones Unidas, United Nations. I'm very honored to be with you here today. Thank you for the opportunity to share some remarks with you from the perspective of UN Women, and specifically our contributions to achieving SDG Goal 5, Target 5.2, on elimination of all forms of violence against women and girls. The 2030 Agenda for Sustainable Development affirms the importance of gender equality
and the empowerment of women to the achievement of sustainable development. It clearly states that women and girls must enjoy equal access to quality education, economic resources and political participation, as well as equal opportunities with men and boys for employment, leadership and decision making at all levels. The inclusion of the specific reference to the elimination of violence against women and girls as a specific target area under Goal 5 confirms that such violence is not only a barrier to gender equality, women's empowerment and overall sustainable development, it is also an impediment to the achievement of other sustainable development goals, including on poverty eradication, health, education, food security and just and peaceful societies. As such, addressing violence against women and girls should constitute a cross-cutting issue in policies and programs aimed at the achievement of other sustainable development goals. The universal application and the human rights-based approach of the 2030 Agenda means that all women and girls, regardless of their geographic location, their situation, their individual circumstances, are entitled to a life free from violence. This is critical to ensuring that no one is left behind in our efforts to tackle this problem. The 2030 Agenda also builds upon an international framework that addresses violence against women and girls, including the commitments that we all know and are familiar with under CEDAW, the Beijing Declaration and Platform for Action, various General Assembly and Human Rights Council resolutions, as well as the agreed conclusions of the 57th session of the Commission on the Status of Women. And it provides all of us, governments, civil society, and United Nations entities, with a comprehensive roadmap for addressing this violence. Unfortunately, we are all too aware that violence can accompany a woman throughout the various stages of her life, from pre-birth, through adolescence, into adulthood, and in a range of settings, in home, at schools, in public spaces, and on public transportation. It has numerous short and long-term impacts for survivors' physical and mental health, well-being and safety. Research has shown that women and girls experience violence, use health services more frequently, and are more likely to report a worse health status and quality of life than those who do not experience any violence. Experiencing this violence also has a ripple effect for families, communities, wider society and the economy, through lost employment and productivity, as my colleague Maite already has explained, impacting national budgets and impeding long-term growth. It can also have a serious intergenerational effect, with evidence showing that children who witness violence at home are at greater risk of engaging in violent behavior as adults. Ending violence against women and girls is a key priority area for UN Women. We advocate for more joint, comprehensive approaches to preventing and responding to violence against women and girls, increasing access to services for survivors, making private and public spaces safer for women and girls, while advocating for and driving broader social norms change on gender equality, non-discrimination, and non-violence. More specifically, at the global level, UN Women works with countries to advance the international normative framework relating to ending violence against women and girls through its support to intergovernmental processes such as the General Assembly and the Commission on the Status of Women. At the country level, UN Women supports governments in adopting and enacting legal reforms aligned with international standards, developing dedicated national action plans to prevent and address violence against women, as well as strengthening coordination among a wide range of key stakeholders, all of which are required for sustainable and meaningful action. As we know, effective prevention is key to stopping violence from occurring in the first place and to complement the actions of the response system to prevent further cycles of violence from happening. In partnership with several UN agencies, including our colleagues at UNFPA, UN Women has led the development of the first ever UN framework for preventing violence against women and girls, which promotes a common understanding on preventing this violence for the UN system, policymakers, and other key stakeholders, and provides a theory of change to support this action. It was launched in 2015, so several years ago, but for the first time, this guidance provides concrete examples
of evaluated interventions to prevent intimate partner violence and other forms of violence for a range of settings. UN Women indeed is due to launch further sector-specific guidance on prevention of violence for the media and also for sports sectors, as well as a joint publication with our colleagues at ILO on addressing violence in the workplace, and this will happen later this year. As I mentioned, we know that women and girls face violence in public and private spaces, and this affects their everyday lives. It restricts their use of these spaces, and it renders them effectively isolated in their own private spaces. Through UN Women's Global Programme on Safe Cities and Safe Public Spaces, we are helping to increase the number of cities, and this currently stands at 40 cities worldwide, and other public settings that have safe and empowering spaces for women and girls. We are assisting mayors and local authorities in these cities to implement policies and programmes to prevent and respond to sexual harassment in public spaces, implement gender-responsive planning and budgets in their city plans, and develop and implement infrastructure projects to increase women's economic empowerment and their safety. By using a multidisciplinary approach, UN Women is working with urban planners, architects, gender specialists, women's organisations and local government authorities, whilst at the same time taking the local context into consideration and thus ensuring that the SDGs are realised at the local level. As we have heard from Maite earlier, through the work of the joint programme and the development of the essential services package, UN Women, UNFPA and other partner countries, or partner agencies and countries, with the generous support of the governments such as the Basque Country, is working to improve the quality of and access to quality multi-sectoral and survivor centre responses across a range of sectors, the health, justice and policing, social services, and obviously the coordination of these sectors. In 10 selected pilot countries and nearly 40 self-starter countries. The provision of such services is critical to minimising the risk of re-victimisation and also to ensuring that the perpetrators are held accountable. In addition, in order to truly grasp the magnitude and the complexity of the issue of violence against women and girls and to develop and implement appropriate policies and programmes to address this problem, the systematic collection of the analysis of data on the causes and the consequences of violence against women, which is disaggregated by age, ethnicity, place of occurrence and other relevant characteristics, is very important. UN Women, as the co-custodian of the indicators under SDG Target 5.2, is working closely with WHO, UNFPA and other UN partner agencies to improve the availability, the quality, and the reporting and use of data on violence against women. UN Women, together with these partners, has recently launched a global program on VOD data, which is developing and strengthening standards to measure this violence, which is also building national capacities to collect and analyze violence against women data, with a focus on implementation of prevalence surveys, and also the supporting the use of data for policy and programming. In addition, in order to strengthen the knowledge base on ending violence against women and girls, in 2016, UN Women launched the Global Database. This database serves as a monitoring tool for all member states' implementation of the SDGs so far and target areas on ending violence against women and girls, including measures that they are taking in the areas of laws and policies, prevention, responses, access to services, and data collection. Indeed, UN Women continues to manage this global database as part of the knowledge platform, its global knowledge platform to end violence against women and girls, which is an online resource designed to serve the needs of policymakers, program implementers, and other practitioners dedicated to addressing violence against women and girls. And if you hadn't had the opportunity to actually look at this virtual knowledge centre, I would very much advise you to take the opportunity when you can, because it really is a very rich resource and it's indeed used by many governments and many of our civil society partners. Another crucial aspect of eliminating violence against women and girls is tackling the issue of harmful practices, such as female genital mutilation and child early and forced marriage, which are specifically addressed under Goal 5, Target 5.3, as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Since 2015, UN Women has been collaborating with UNICEF and UNFPA in phase two of its joint global program on female genital mutilation cutting, accelerating change, to strengthen the interlinkages between gender equality, violence against women and girls, and female genital mutilation, in order to address this problem in a more comprehensive manner. In 2019, this year, UN Women will also be part of the joint UNICEF and UNFPA global program to accelerate action to end child marriage. Here, UN Women will again focus on strengthening the gender aspects of the program's approach to prevention of and response to this problem. Building upon its existing policy and programmatic work to end violence against women and girls, UN Women, along with our partners UNFPA and UNDP, are participating in the Spotlight Initiative, which I'm sure that you're aware of, and which is a partnership between the United Nations and the European Union, which will provide target or is providing targeted large-scale investments to integrate a comprehensive approach to ending violence against women and girls, again with a focus on leaving no one behind. As my colleague Maite has mentioned, this initiative has already been rolled out in various regions in the world, in Asia, with a focus on trafficking on women and girls, and it will follow shortly in sub-Saharan Africa, with a focus on sexual and gender-based violence, in Latin America, with again the focus on femicide, and the Caribbean and Pacific, with an emphasis on addressing domestic violence. As a Sustainable Development Goal Model Fund, this Spotlight Initiative reflects an innovative approach for catalyzing an enhanced, joined-up United Nations response to addressing violence against women and girls and advancing gender equality and women's empowerment. It is important to acknowledge how far we have come as a global community in addressing violence against women and girls, but we do recognize that there is still much left to do to fully eradicate this problem. I provided some highlights this afternoon of some of UN Women's work and its programs and initiatives to end violence against women and girls, as well as our key partnerships with other UN agencies. A key factor in our success to date has been where we, as a UN system, have comprehensively and robustly addressed the root causes of such violence, namely the systemic gender-based discrimination and gender equality. Removing these root causes, ending impunity for perpetrators, addressing the various risk factors that contributes to its occurrence, and increasing the political and economic and social empowerment of women and girls are all key to reducing their vulnerability to this violence. Indeed, they are also crucial to realizing many of the other sustainable development goals, including the ones that I previously mentioned on health, well-being, quality education, decent work, and economic growth. As we move forward with this work, we need to keep in mind considerations of intersectionality and really understanding what it means to really fully implement the principle of leaving no one behind, which is a central tenet of the 2030 Agenda. It has been recognized that despite our progress in meeting global goals and targets, not everyone has benefited from this progress, nor has they been part of shaping the agenda. There are women and girls who are more likely to experience violence due to factors such as race, sexuality, sexual orientation, gender identity, age, class, nationality, disabilities and faith, to name but a few. Indeed, we need to consider those who have already been left behind. We should make sure that these individuals and groups are at the forefront of our work going forward. Intersectionality not only helps us to identify different vulnerabilities and disadvantages, it also defines different knowledge that is critical in our work going forward. And indeed, these individuals should not be merely classified as vulnerable, as we tend to put them in these groups, but they are invaluable agents of change who are best placed to tell us about their experiences and help create the solutions that we need. In sum, violence against women and girls is a complex issue. We're all aware of this, and it requires a long-term and sustainable approach. As such, all of us together must stand united. The fight for gender equality is everyone's responsibility. Families, our colleagues, our employers, our trade unions, our civil society, women's organizations, the media, law enforcement, public institutions, ministers and indeed heads of states need to lead this fight from the front and lead by example.
We must use our considerable collective capabilities and capacities to reduce the burden that is disproportionately carried by women in this fight. Strengthening the alliance with men and boys is also crucial to this. They must be considered and valued as equal partners in the drive for transformational change to ensure that the dominant and harmful masculinity that has been so prevalent before and which is so deeply rooted in patriarchy and normalizes the abuse of women and girls is now completely rejected. The targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development are not optional. They're what we have all signed up to. We must never tolerate a world where violence is inevitable. Rather, we must strive to make a real world where women and girls can finally enjoy a life free from it. Thank you. Thank you very much, Caroline, for your presentation. Eta orain, jardunaldiari bukaera emateko Iñigo Urkullu lehendakariak hartuko du hitza. Lehendakari jauna. Emakunde, UNFPA eta ONU emakumeak erakundetako ordezkariei, eta jardunaldi honetara hurbildu zareten guztioi egun on eta ongi etorria. Eskerrik asko Izaskun, Maria Teresa eta Caroline zuen ekarpenengatik. Esker bereziak lan prozesu honetan parte hartu duzuen erakunde desberdinetako profesional guztioi. Emakumeen kontrako indarkeriari gabeko gizarte bat eraikitzea lehentasuna da Eusko Jaurlaritzarentzako. Lehen mailako herri helburu bat da eta ez du itzuli biderik. Hala erakusten du besteak beste, gure herriko erakundeen artean gai honen inguruan dagoen adostasunak eta gure arteko lankidetzak ere. Giza eskubideak erdigunean dituen erronka baten aurrean gaude. Guztion ekarpena behar duena. Luchar contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad para nuestro gobierno y para nuestro país. Los pasos dados son irrenunciables y no tienen marcha atrás. La violencia contra las mujeres es un problema social de primer orden que requiere una respuesta integral y coordinada. Una respuesta que debe actuar sobre el origen mismo de la violencia. En esta línea se plantea este proyecto. Partimos de que nos encontramos ante la manifestación más grave de la desigualdad de mujeres y hombres. En este sentido, abordamos las líneas de trabajo de prevención y erradicación como mejora de la gobernanza, avance en el cambio de valores, mejora de la autonomía y empoderamiento de las mujeres o sensibilización social. También actuamos en las medidas y recursos para la protección y atención integral a las víctimas. La respuesta integral para las mujeres, menores y familiares dependientes exige un alto grado de coordinación entre las diversas instituciones. Asesoramiento jurídico, asistencia psicológica, protección policial, prestaciones económicas, respuesta educativa, inserción laboral o acceso a la vivienda. Alein honetan dihardugu, baina ez da nahikoa. Azken finean, hau mundu mailako arazo bat da, eta horregatik parte hartzen dugu nazioarteko proiektu honetan. Lan prozesu hauetan parte hartu duzuen hori eta zuen ekarpenak egin dituzun hori, gure eskerrona hasieran esan bezala. Asko dugu ikasteko gaur ikusi dugun bezala, asko dugu ikasteko eta hobetzeko guztiona den berdintasunaren erronkari erantzuteko. La violencia contra las mujeres es un problema de orden mundial, como hemos escuchado. Habitamos un mismo mundo con problemas y retos compartidos. El desarrollo sostenible es tarea de todos los países y dentro de cada país de todos los agentes con responsabilidad social. Nuestra comunidad es pionera en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Trabajamos por conseguir el Objetivo 5, que nos recuerda que poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico,
sino que tiene un efecto multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo. Somos también una comunidad pionera en realizar esta autoevaluación de los estándares de calidad en la atención a mujeres víctimas. Nuestro objetivo es proseguir con la mejora continua a la que nos hemos comprometido. Este programa nos ofrece la oportunidad de que las cuestiones identificadas puedan ser tenidas en cuenta en la propuesta normativa para la erradicación de la violencia contra las mujeres. También en la actualización del tercer acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a las mujeres víctimas, así como en las acciones a desempeñar en cada uno de los ámbitos analizados. Es nuestra prioridad, la de todo nuestro Gobierno, y en esta dirección vamos a seguir dando pasos adelante. Berdintasunaren erronka guztiona da. Berdintasunaren helburua ere guztiona da. Bat gatoz Euskal Erakundeak eta Nazioarteko Elkarteak. Bat gatoz eta auzolanaren bidez bakarrik eman daitezke pausuak emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko, berdintasunean eraikitako gizarte batean bizitzeko. Bide luzea eta malkarra da, baina guztion artean erronka gainditzeko almena erakutsiko dugu. Aurrera pausuak ematen jarraituko dugu. Batetik, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko lege proposamen berriarekin, bestetik, erakundeen arteko hirugarren akordioa gaurkotzen, baita ere, aztertu ditugun arlo guztietan ekinbideak bideratzen. Eskerrik asko beraz, ibilbide honetan bide lagun izan zareten eta zareten guztioi. Termino agradeciendo la aportación y la participación de todas y a todas las instituciones y el respaldo a los organismos internacionales. Aportáis todas y todos, aportáis vuestra experiencia y saber hacer con generosidad, con sentido crítico y con espíritu constructivo. Es un ejemplo de Auzolana, una actitud positiva para seguir avanzando en la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia contra las mujeres. Eskerrik asko.